¿Cómo dice el dicho? 10 años contigo. No hay mejor pariente que el amigo presente. Así es, familia del dicho. Yo soy Nure Gil y estoy muy, muy, muy contenta de tener con nosotros a Ana Tena. Guapa, ¿cómo estás? Ay, muy bien. Ya los extrañaba. Nosotros a ti. Qué gusto verte con nuevo cambio de, claro, de look, corte más, más cortito aquí. O sea, obvio, las de cabello mediano, o sea... Mejor. ¿Verdad? Mil veces. Obvio. Te sentó muy bien la cuarentena. Algo así. Fue antes de cuarentena, un día sí, antes. Yo sé que fue un poquito antes, pero casi no la libras. Sí, casi no la libro. Oye, Ana, pues queremos platicar contigo acerca de este personaje que interpretas, que además de interpretarlo muy bien, el tema está brutal. Quiero que nos cuentes un poquito de ella. Pues Amanda, su mamá se murió hace como 6 meses, más o menos, año. Bastante reciente, sí, ¿no? Sí, bastante reciente su mamá se murió. Y su papá está empezando a salir con la mamá de su novio. Está muy raro el asunto ahí, pero... Sí. El novio de Amanda sufre por una situación un poco... Muy delicado. Sí. Que no nos gustaría que nos pasara a nadie, bro, a nadie. No. Creo que está muy fuerte, y más con la persona que lo ocasiona. Sí, claro, porque está involucrado todo tu círculo familiar... Sí. Corto, o sea, es literal, que... está... Ah. Ya dilo, también ya dilo. Ah. Dilo. Es que mi papá ocasiona todo eso. Exacto. Así se los dejo. Exacto, no digamos las palabras fuertes. Sí, sin palabras fuertes. Entonces, vemos una situación muy fea que sabemos que desafortunadamente llega a pasar en las familias, ¿no? Y yo quiero saber tu opinión al respecto. O sea, ¿en qué momento un papá comete un acto sexual horrible? Es que creo que no hay palabras como para describirlo. Simplemente como que debe de tener algún problema mental o algo por el estilo, un trauma o algo así, porque creo que no es común. No, no es común. No, y no es normal tampoco, sí, que tampoco pase. Tampoco es normal. Uh-huh. Y menos con, o sea, si sabes que es alguien que quiere, una persona que quieres muchísimo y adoras, creo que menos. Sí, porque el hecho de hacer esto quiere decir que pues te afecta a ti, a la otra persona, y a todo el círculo social. Exacto. Entonces creo que un padre haga daño a su hija o a su hijo no tiene nombre, ¿no? No, está muy raro, muy fuerte, muy no como que no logro entender la razón. Sí, creo que es algo tan fuerte que ni teniendo la edad que tienen los papás no puedes llegar a entender. O sea, no puedes asimilarlo bien. Exactamente. Y además de esto, pues queda como una gran lección, ¿no? Porque tu personaje queda completamente desprotegida. Literal. Porque su mamá ya no vive, su papá, pues... termina en un lugar mejor. Exactamente. Y creo que hay muchas niñas así, ¿no? Sí. Niñas que perdieron a su mamá o perdieron a su papá por diferentes circunstancias. ¿Qué le dirías a esas niñas que desafortunadamente ya no tienen a sus papás? Yo creo que yo les digo... que todo pasa por algo y que todo va a mejorar. Chance y tengas una tía, un abuelo, un tío que te quiere muchísimo y esa persona te va a ayudar a crecer como persona y a superar esa difícil etapa. Pero todo pasa. Claro. Y además te hace más fuerte, ¿no? Si vives una situación parecida a la edad que tengas, creo que te va a fortalecer mucho más. Y sobre todo que no se sientan solas o solos, ¿no? Sí, no. Yo creo que siempre debes de tener... Siempre hay alguien en tu círculo social que de verdad, siempre que lo busques, ahí va a estar para apoyarte. Entonces, no tengas miedo como de hablar y platicarlo para pedir ayuda, porque finalmente tú no puedes pasar por esto solo. Uh-huh. Así es, y para eso está la otra parte de la familia, ¿no? Para apoyarte y estar con nosotros en los buenos y malos momentos. Y si no es alguien de tu familia, tu mejor amigo, tu mejor amiga, alguien que de verdad le tengas mucha confianza. Así es, Ana. ¡Ay, te quiero! ¡Quiero abrazarte, pero no puedo! Gracias por estar con nosotros en Como Dice el Dicho. Sí. Regresa pronto. Gracias por invitarme. Espero regresar muy, 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 muy pronto. Vas a ver que sí. Gracias, Anita. En Como Dice el Dicho, cumplimos ya 10 años gracias a ti.